hicieron posible. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gol! Y le dieron a este país una alegría inédita. México, campeón mundial de fútbol. ¡Qué manera de jugar del equipo mexicano! ¡Centro! ¡Gol de México! ¡El gol de México! ¡Más cerca que nunca! ¡Toluca por la pelota! ¡El gol que mata! ¡Uy! ¡Uy! ¡Todavía dispara! ¡Señores! ¡México es campeón del mundo! Es cierto, el 2 de octubre no se olvida. Por primera vez, México era campeón del mundo. 20 jóvenes fueron capaces de cambiar el sentido de la historia. Nuestro fútbol dejó de ser comparsa. Abandonó la lamentable cantaleta del caímos con la cara al sol. México cambió la idea de solo competir para ahora verdaderamente ganar. El grupo está muy bien, va con muchos deseos de triunfar, con una ilusión muy grande de poder hacer un logro importante para el fútbol mexicano que sería poder ser campeón del mundo. Tenemos que ir con la mentalidad de ganar. Compartir con todos ustedes este sueño, un sueño hecho realidad. Realmente nosotros en esa parte de la visualización, o sea, siempre nos vimos campeones del mundo. Cuando termina el partido, se levantan y empiezan a abrazarse, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue un análisis personal, que quiero, tengo de ser consagrado. Conferencias impartidas por Jesús Chucho Ramírez. Si ustedes se comprometen, trabajan en equipo, con la mentalidad adecuada y con una clara visión de lo que desean, estoy seguro de que lo van a lograr. Así es de que espero que podemos generar un gran cambio en el fútbol mexicano. Pero el cambio más importante es donde se tiene que generar. En mí, en lo personal. Por eso, la planeación y la programación de todos los puede ser en una medida muy exacta y también en otro aspecto, ¿no? ¡México es campeón del mundo! Transformando mentalidades para crear campeones. Jesús Chucho Ramírez.